Vicky Losada portarà un clínic de futbol a l'Estadi Olímpic el 31 de desembre. Durarà tot el matí i està obert a tothom, tant a nois com a noies. Comptarà, a banda de diversos entrenadors, amb la presència de la capitana del Futbol Club Barcelona. Y bueno, a mí me gusta siempre estar, que mucha gente pues hace sus eventos deportivos y aparecen al final. Yo siempre intento, por eso lo hago el 31 por la mañana, porque tengo una agenda muy apretada, que entreno 28, 29 y 30 con el Barça. Y yo estaré con todo el mundo, o sea, al final, aparte del clínico, son 3 horas para poder estar conmigo. A mí me gusta compartir con los chicos y las chicas las experiencias. Y bueno, trabajaremos tonificación, la otra vez trabajamos control y pase y un poquito también para enseñar a chicos y chicas un poquito mi experiencia. No és la primera vegada que Losada organitza campus i sessions de tecnificació a l'Olímpic. De fet, la formació és una vessant del futbol que li atreu i no descarta en un futur ser entrenadora. Sí, sí que me gustaría, sí que me gustaría. De hecho, me preguntas a nivel de formación y ahora mismo, estando en la élite, pues me gustaría empezar a nivel de formación y nunca se sabe, ojalá pudiese llegar a nivel de élite, pero creo que también debería desconectar un poco yo de la élite personal también. Quizá la gente de mi edad somos las primeras que nos hemos empezado a formar y quizá podamos ser las pioneras en ese sentido de llevar el papel de la mujer a un banquillo de fútbol. La jugadora garenca encara no ha debutat aquesta temporada. Va venir tocada del Mundial i amb sobrecàrregues als isquiotibials. Ja fa uns dies que s'entrena amb normalitat, però la setmana passada no hi va haver jornada de Lliga per la vaga del futbol femení. L'aturada ja s'ha desconvocat després que s'arribés a un acord per un sou mínim de 12.000 euros amb el 75% de la jornada laboral. Creo que son unos principios básicos, o tener el mismo número de horas en los contratos, que a lo mejor hay jugadoras de un mismo equipo que tienen diferentes números de horas, que pues yo creo que al final son principios básicos y son a nivel humanitario, y creo que si no peleamos nosotras por eso, ¿quién lo va a hacer? Y por eso también pues estamos un poco ahí en poniendo nuestra cara para que eso cambie. Losada compta amb reaparèixer aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi Johan Cruyff davant del Deportivo. El Barça és líder amb un punt d'avantatge sobre l'Atlético de Madrid.